Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Daniel Salazar. Yo soy editor de negocios en dinero.com y les doy la bienvenida a una nueva transmisión de Dinero Empresarial. Para hoy hemos conformado un panel muy interesante para discutir sobre el tema de las aplicaciones de movilidad en el marco de los proyectos de ley que se están discutiendo sobre el mercado laboral y también sobre todo el tema de la regulación y la nivelación de la cancha para estos actores empresariales. Para hoy hemos conformado un panel interesantísimo que está conformado por Paula Bernal, directora de Asuntos de Gobierno de Didi, Óscar Cadena, gerente senior de Asuntos Públicos en Uber, Alejandro Arbeláez, gerente general de Bit en Colombia, David Luna, exministro de TIC y presidente de la Alianza IN. Asimismo, nos acompaña Carlos González, que es redactor de negocios en dinero.com. Antes de comenzar, quisiera darle la bienvenida con las 5 noticias más importantes en materia de negocios y empresas en dinero.com. Hoy contamos en un especial que ante la crisis que vive el mundo por la COVID-19 y los efectos económicos que ha generado el virus, muchas empresas han decidido replantear su tamaño para optimizar costos e intentar sobrevivir a la emergencia. Sí, buenos días, Daniel, y buenos días a nuestros invitados y a las personas que nos acompañan hoy. También el presidente Iván Duque anunció una nueva extensión de la cuarentena en la noche este martes y aseguró que irá hasta el próximo 30 de agosto, teniendo en cuenta pues, el alto número de casos que se están presentando actualmente. También contamos que la utilidad de EPM cayó 44% hasta los 717 mil millones de pesos, según la empresa, debido a un menor flujo de caja y a un aumento de los costos de prestación de servicios. Bueno, y también el Metro de Bogotá emitió títulos de pago por ejecución por un valor de 2,4 billones de pesos. En total son 2,44 millones de títulos, cada uno por un valor de 1 millón de pesos, que tendrán el respaldo de la nación y serán utilizados para la construcción pues, del metro de la ciudad. Con miras a la reactivación de la operación aérea comercial, las aerolíneas ya planean cómo será la nueva política de cambios de tiquetes, que incluye mayor flexibilidad, cambios gratis y la oportunidad de usar tickets como bonos. Bueno, así las cosas, damos la bienvenida a nuestros invitados y les planteamos la metodología que vamos a utilizar. Vamos a plantear una misma pregunta para el panel y ellos tendrán un tiempo estimado de 2 minutos para responder de la manera más concreta a esta pregunta. Entonces, muy buenos días a nuestros invitados. Sean bienvenidos a este panel sobre aplicaciones. Para comenzar con este debate, quisiera comenzar preguntándoles acerca de todos los planes que han tenido con respecto a la reactivación de sus operaciones y cómo se ha manejado todo este tema durante la pandemia. Comencemos, por favor, con Paula Bernal. Bueno, Daniel, buenos días. Muchas gracias por este espacio, a todos los que nos acompañan y a los demás participantes. Esta pandemia ha sido un reto para todos. En Didi particularmente nos ha dado la oportunidad de ver cómo nos podemos adaptar a los cambios, ver cómo nuestra propuesta de valor tiene que responder a las necesidades de cada entorno donde operamos. Somos una empresa global con un conocimiento global, pero nuestra intención es localizar nuestros productos y responder a lo que nuestros consumidores necesitan y quieren. Y hemos encontrado en esta pandemia que las economías colaborativas son las mejores en eso, en analizar necesidades, desarrollar soluciones y acompañar a los consumidores, además con la ventaja de tener una retroalimentación en tiempo real. Hemos reconfirmado nuestro compromiso con Colombia, con América Latina, y eso es lo que hemos querido hacer durante la pandemia y lo que pretendemos hacer después de la pandemia, solucionar problemas de la gente desde nuestra oferta de valor. Perfecto. Óscar, desde Uber, ¿cómo han manejado la situación? Cuéntenos. En sentido similar, Daniel, con un saludo a ti y a los compañeros y amigos del panel. Creemos que es momento en Uber de mover lo que en realidad importa. Y han sido meses difíciles de constante adaptación y también creemos como una empresa global con presencia en 80 países, más de 600 jurisdicciones que tenemos mucho para dar y mucho para hacer. A la medida que nos movemos a la velocidad del virus, también se nos exige innovar y ofrecer soluciones adaptadas a las realidades de cada jurisdicción y de cada país en los cuales el virus de una forma u otra forma se va moviendo. En Colombia particularmente, creemos que, como te dije, es momento de mover lo que realmente importa y de aportar en esa recuperación económica que va a ser tan compleja y en la cual empresas de economía colaborativa como Uber van a tener un rol preponderante para miles de personas que
o han perdido su trabajo o han perdido sus empresas y pueden tener en este tipo de servicios una solución a la mano para decirlo coloquialmente, echarle plata a los bolsillos y tratar de sobrevivir en esta coyuntura mientras regresamos todos a esta nueva normalidad. Entonces, una apuesta muy, muy seria por aportar y construir país hoy, mientras enfrentamos las penurias del COVID y más adelante a propósito de esa reactivación económica que tanto estamos esperando. Perfecto. Alejandro, en Bit, ¿cómo están manejando toda esta situación? ¿Cuál ha sido la experiencia de la empresa? Un saludo a todos. Definitivamente, como se dice, en toda crisis hay oportunidades. No sé si lo sabían aquí en la mesa, incluso Bit nace en el 2011 en la peor recesión de Grecia en su historia, y es la empresa que es. Esto básicamente da una dirección, y es que en un momento de crisis como el que estamos viviendo, tenemos la oportunidad de hacer la diferencia. Efectivamente, creemos que la tecnología y los modelos de economía colaborativa han demostrado durante los últimos 4 meses el valor que pueden generar para el país, para la sociedad y como tal para los usuarios, desde varios aspectos y en nuestro caso principalmente en los aspectos de movilidad segura y de generación de ingreso extra para las personas. Entonces ha sido un proceso de constante adaptación, reinventando nuevos servicios que precisamente ayudan a más de 70.000 personas que dependen de Bit para sus ingresos a que efectivamente el impacto sea el menor. Y como lo dijeron mis compañeros, creemos que Bit y las demás empresas que estamos aquí somos y tenemos una oferta de valor muy clara para ayudar en este proceso actual de movilidad segura y de evitar la propagación del virus y posteriormente en un proceso de reactivación económica que va a ser muy importante. Bueno, y ahora le damos la palabra al exministro David Luna. Él lideró también todo este tema de la discusión de las aplicaciones de movilidad. Estuvo también, pues, bajo el tema de la regulación de cómo se iba a tratar esto bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, y ahora él lidera la Alianza IN, que es la asociación creada por aplicaciones de tecnología que está a su cargo. Cuéntenos justamente, David, ¿cuál es su visión con respecto a este desafío que afrontan las aplicaciones de movilidad en este panorama de la pandemia? Daniel y Carlos, muchas gracias por la invitación y obviamente a mis compañeros de panel y a todos quienes nos siguen. Lo primero que vale la pena recordar es que la Alianza IN nace precisamente en la mitad de la pandemia. Y nace en la mitad de la pandemia porque las empresas que reunimos entendieron que la tecnología tiene que estar al servicio de los ciudadanos, al servicio de los usuarios. ¿Para qué? Primero, para proteger sus vidas. Y segundo, por supuesto, para lograr reactivar la economía. ¿Por qué proteger las vidas? Porque es esencial entender que con tecnología podemos hacer trazabilidad, que con tecnología podemos estar conectados permanentemente con los gobiernos y que con tecnología podemos disminuir, evidentemente, los contactos. Y en segundo lugar, reactivación económica, porque estamos atravesando, y usted lo sabe mejor que nosotros, Daniel, una crisis complicada, un desempleo que bordea el 21, pero que puede llegar a más en las próximas mediciones del DANE. Y estas plataformas de tecnología lo que están es abriendo los brazos para que los ciudadanos puedan recibir ingresos adicionales. Ya lo dijo Fedesarrollo hace un par de meses, este sector puede estar generando el 0.3% del PIB, permitiéndole a muchísimos ingresos adicionales. Y en este momento sí que tenemos esa responsabilidad. Pero bueno, es una crisis y las crisis hay que enfrentarlas con estrategia y con decisión. Y acá las dos en la Alianza IN están presentes. Estrategia, buscando, vuelvo e insisto, proteger la salud, reactivar la economía y decisión, la tecnología al servicio de la gente. Bueno, y siguiendo pues en este panorama, quisiéramos saber cuál ha sido el principal impacto que ha tenido el coronavirus en cada una de las compañías. Quizá podemos empezar con Alejandro. Mira, definitivamente no se puede tapar el sol con un dedo. Incluso durante los momentos de pandemia, para colaborar a la dirección que dio el gobierno y evitar precisamente que la gente se moviera, que es nuestra naturaleza, mover gente si apagaron los servicios autónomamente durante un tiempo. El impacto a la empresa es importante. Más importante es el impacto a 70.000 usuarios conductores, de los cuales 50% dependen y tienen su principal ingreso a través de lo que hacían en la aplicación. Y en ese sentido, digamos que nuestro mayor orgullo y nuestro mayor logro
es haberles brindado opciones escalables a estas personas a través de nuevos servicios, Bit Envío Moto, que se va a lanzar próximamente, Bit Misión, donde efectivamente no desconocemos el problema y construimos soluciones escalables para que el impacto sea menor. El impacto existe y también existe como tal nuestra intención de que el impacto se limite usando la tecnología en bien y en pro de la comunidad. Ok, muchas gracias, Alejandro. Le damos el turno a Oscar, por favor. Gracias. Sí, básicamente Uber pasó de un momento a otro a ser una empresa que intermediaba 18 millones de viajes en el mundo todos los días a pedirle a la gente que se quedara en la casa. Y no viene sin consecuencias, pero era lo responsable para hacer. Y como buenos ciudadanos corporativos que somos, creemos firmemente en que se deben acatar las recomendaciones de las autoridades y en esa línea tratar a través de la tecnología y de la innovación de construir soluciones que se adapten a las dificultades de esta coyuntura. Desde Uber, como ustedes saben, lanzamos un servicio de paquetería llamado Flash, tenemos el servicio de Essential para personas excepcionadas y recientemente pues abrimos esta apuesta con Corner Shop en Colombia, que creemos también va a ser muy valiosa y que constituye una vez más una refrendación de ese compromiso que tenemos con el país. Han sido momentos difíciles, pero tenemos que adaptarnos, creo que lo estamos haciendo, creo que lo tenemos que seguir haciendo. La seguridad va a ser un componente muy importante y la bioseguridad en estas nuevas conversaciones pandémicas también va a ser fundamental. Entonces, sí, han sido días difíciles, pero estamos listos para aportar, para seguir innovando, construyendo soluciones para esos arrendadores y para esas personas que necesitan movilizarse conforme a las disposiciones de las autoridades, y vamos a seguirlo haciendo. Muchas gracias, Oscar. Y tu turno, Paula. Bueno, evidentemente, como han dicho ya, pues ha sido un momento de retos para todos, como ciudadanos, como empresas, etcétera. Hemos tenido que afrontar la necesidad de quedarnos en casa, nosotros, los socios conductores, los usuarios. Sin embargo, hemos encontrado también en un momento difícil muchas oportunidades. Encontramos la oportunidad de ayudar personal médico a moverse de manera gratuita. Encontramos la posibilidad de ayudarle a los taxistas a generar mejores ingresos, a conectarse más con la tecnología y a ser más eficientes. Y hemos encontrado en términos generales, digamos, el momento para ratificar nuestro compromiso en Colombia, para ser más solidarios y volveremos mejores como empresa, como usuarios, como socios conductores, como colombianos en general. Ok. Doctor Luna, quisiera preguntarle, quizá ante todo este panorama, ¿cómo ve la reactivación del tema del proyecto de plataformas de transporte en el Congreso? Pues, Daniel, ayer precisamente tuvimos una audiencia pública en el Congreso de la República porque ya se han presentado un poco más de 5 proyectos. Creemos que van a ser 7 en definitiva. Y lo interesante es que la discusión siempre desde la Alianza IN y desde quienes están presentes en este panel es bienvenida, está abierta. Estamos absolutamente convencidos que estos servicios benefician al usuario. Y permítame decirle lo siguiente, que creo que es muy importante. Todas estas plataformas están bajo la sombrilla de la economía colaborativa. Pero yo le resumo en una palabra o en una frase, ¿qué es la economía colaborativa? Es la economía del bien común. Es la economía del usuario, es la economía que premia al consumidor, es la economía donde el ciudadano puede escoger cuál es el mejor servicio, el más seguro y el más económico. Entonces, bajo esos principios, es fundamental que se tomen determinaciones en el Congreso de la República, porque seguramente no solamente va a permitir que haya reglas claras para todos, sino adicionalmente para los ciudadanos. Acá, a nosotros también nos interesa que los demás sectores que movilizan ciudadanos tengan la posibilidad de tener reglas que les permita que sus negocios sean complementarios, porque de eso se trata una ciudad. Yo concluiría diciéndole lo siguiente: una ciudad no es inteligente por tener más sensores o por tener más semáforos conectados. Una ciudad es inteligente cuando los niños están felices, cuando los ciudadanos están seguros, y las plataformas y la tecnología lo que permiten es eso, que el usuario tenga libertad
para tomar decisiones y determinaciones. Perfecto. Antes de ir con las preguntas de nuestros usuarios que ya las han comenzado a hacer y les invitamos a que las sigan realizando, ustedes tocan un tema que es muy importante, es el tema de la regulación. Además de la regulación, que ha sido uno de los grandes retos, la pandemia también plantea un desafío, tal vez el mayor que han afrontado las aplicaciones pues, durante su existencia en el país. Ese tal vez es el momento más retador y plantea una serie de dudas. ¿Ustedes como compañía se ve amenazada su presencia en Colombia por la crisis del coronavirus? ¿Se puede ver impactada la operación? Quisiera también que comenzáramos en este punto con Uber, que tuvo el año pasado también un tema con la regulación que los llevó a cerrar su operación durante un tiempo. ¿Ustedes cómo ven esta situación? ¿Creen que va a mejorar con el tema de la regulación ahorita con los proyectos y ven amenazada su operación? Mira, Daniel, yo creo que el cierre de Uber en Colombia y su posterior regreso sí detonaron en la opinión pública y en el mundo político un interés hacia el tema que llega en el mejor momento y que es afortunado. Nosotros estuvimos solos durante varios años, hoy esto es un ecosistema mucho más robusto y que quiere lo mismo, que quiere reglas claras, que quiere seguridad jurídica y un resultado de ese cierre y de ese regreso y de que cientos de miles de personas elevaran su voz para decir tengo derecho a elegir. Creo que resulta hoy en la presentación, como dijo David, de por lo menos 5 proyectos de ley buscando reglamentar los servicios que se intermedian a través de estas plataformas. Eso no es sino una buena noticia, porque pasamos de pedir reglas claras a tener una base para la discusión. Nosotros, pues por supuesto, estamos empezando a mirar en conjunto qué trae cada proyecto, cuál es su oferta de valor, cuáles son los dolores, pero ya hay una base de discusión. Y que haya una base de discusión es una buena noticia y que haya un interés del legislador desde las más diversas vertientes políticas de avanzar en este tema es entusiasmador y nos tiene motivados y con muchas ganas de aportar esa experiencia que tiene Uber en regulación en más de 150 jurisdicciones en el mundo. Por lo menos en Latinoamérica hay 80 de las cuales también podemos aprender. Estamos listos para aportar toda esa experiencia para de la mano del gobierno nacional, del Congreso, de todos los actores interesados, de los mismos sectores tradicionales que deberían verse beneficiados con esta reglamentación también, podamos avanzar hacia un feliz término y tener, ojalá pronto, una reglamentación que nos dé reglas claras para operar en Colombia y seguir aportando. O sea, hoy Uber no ve amenazada su operación en Colombia. ¿No volverían a tomar una decisión como la que tomaron el año pasado? Pues que la decisión no fue de Uber. Nosotros teníamos como un ciudadano corporativamente responsable que acatar una disposición de una sentencia emanada de una autoridad colombiana que felizmente, como ustedes saben, en las últimas semanas fue revertida por el Tribunal Superior de Bogotá. Entonces, no fue una decisión caprichosa, sino acatando las decisiones de las autoridades y que hoy, pues, felizmente nos tienen en un nuevo estadio y a puertas de un proceso de regulación en el cual estamos muy entusiasmados y en el cual ofrecemos todo nuestro concurso para participar. Perfecto. Paula, desde Didi, ¿alguna vez han visto amenazada su operación en Colombia? ¿Sienten que ahora pueda estar amenazada por el tema de la pandemia también? Daniel, yo creo que todo este tema del coronavirus nos permitió como sociedad identificar algunas necesidades que las economías colaborativas abordan de manera muy adecuada y sobre todo las plataformas de movilidad. Ayudan a generar activación económica o reactivación económica y ayudan además a proteger la salud de la gente. Son las herramientas tecnológicas en general, responden de manera muy rápida a las necesidades coyunturales en las crisis. Entonces yo creo que como colombianos entendimos eso, lo vivimos y eso ha abierto también un poco la discusión que empezará ahora. Nosotros celebramos este proceso que ha empezado en el Congreso de la República, confiamos en que la decisión a la que lleguen las autoridades, tanto de gobierno como del Congreso, sea la más adecuada, que permita generar un marco normativo que supere algunas digamos, dificultades que ha habido en la argumentación o en los análisis, y sobre todo un marco normativo que permita esencialmente 3 cosas, que permita que los socios conductores desarrollen su actividad, que permita que los usuarios perciban las ventajas de las economías colaborativas y de las plataformas de movilidad y que abra el paso a la inversión, a mayor inversión en Colombia en temas de transformación digital, que también ahora
se han vuelto tan importantes y tan relevantes. Yo creo que toda esta situación nos mostró la necesidad de caminar de manera más acelerada hacia eso, y espero que confluyamos en esa regulación que nos permita a todos tener las reglas claras y un equilibrio para todos los actores del mercado. Perfecto, muy bien. ¿Cuál ha sido la experiencia en Vita, Alejandro? Ahorita también están incursionando con todo el tema de las motos. Es un tema de mensajería, pero también ha sido muy polémico el tema del uso de las motos, bien sea para el transporte, bien sea también para la mensajería, porque también falta un tema regulatorio claro. Ustedes se están metiendo también en este mercado. ¿Cuál es la visión? ¿Sienten amenazada también o han visto amenazada su operación por el tema de la pandemia? ¿Se mantienen firmes en Colombia? ¿Cuáles son las perspectivas? Es una respuesta muy similar a la que te dieron Oscar y Paula. Definitivamente vemos con muy buenos ojos que creemos van a haber más de 6 proyectos radicados en el Congreso, lo cual quiere decir que ya hay un reconocimiento de una necesidad de regulación y además hay un reconocimiento al valor de este tipo de modelos de economía colaborativa en el país. Entonces vemos con muy buenos ojos lo que está pasando y sin duda creemos que ese valor se sigue manteniendo incluso en una era COVID, post-COVID. La necesidad de autoempleo, la necesidad de movilidad segura es algo que no cambia y definitivamente estamos para aportar a ello. Con lo que hablabas un poco de incursionar en otros aspectos, sencillamente reconocer sectores de demanda que la crisis nos ha mostrado. La mensajería instantánea es un sector de demanda que la crisis nos ha mostrado necesita quizás un aproximamiento diferente y para eso estamos, precisamente para brindar este valor a la sociedad. Entonces, nuestra apuesta por Colombia se mantiene. Hasta el momento hemos invertido más de 36 millones de dólares desde que llegamos a Colombia y definitivamente el proceso que se está viviendo en el contexto solamente nos refuerza que Colombia es una apuesta muy importante para la compañía. David, desde su experiencia también como ministro, quería preguntarle cuál ha sido la dificultad en Colombia para llevar esta discusión a buen término. ¿Qué ha faltado? ¿Cuáles dificultades afrontó usted y cómo desde esta nueva posición lo ve también? ¿Qué puede hacer falta en el país para que esto salga adelante como ha ocurrido en otros países, como en Brasil, que tenemos un ejemplo, o en México? Mira, Daniel, yo creo que la historia hay que conocerla muy bien, primero para evaluarla y segundo para no repetir los errores. Acá se nos olvida que el Congreso de la República, por solicitud del entonces gobierno, tramitó dos normas que establecieron en la ley de la República el principio de neutralidad de red y el principio de neutralidad tecnológica. ¿Eso qué quiere decir? Que las plataformas hoy funcionan legalmente, que las plataformas hoy funcionan amparadas en la norma. En ese gobierno tomamos la determinación que fuera el mercado quien regulara este tipo de actividades, bajo una premisa: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. ¿Qué quiero decir? Que ese tipo de, obviamente, opciones se puede cambiar. Y ahora se está planteando que es necesario tomar decisiones particularmente sobre temas de movilidad. Bienvenidas esas discusiones. Pero claramente en el gobierno, pues uno no puede quedar bien con todo el mundo, porque siempre habrá ciudadanos que no les gusten las decisiones que se tomen. ¿Con quién chocó tal vez en el gobierno tratando de defender esta discusión? No, pues usted lo tiene absolutamente claro. ¿Cuáles fueron los paros? ¿Cuáles fueron las diferentes acciones que siempre se presentaron? Y eso es normal. Eso es normal dentro de las discusiones públicas y políticas. ¿Y dentro del gobierno también encontró alguna barrera, algún choque? Claro, por supuesto. En nuestros consejos de ministros discutíamos sobre estos temas muy importantemente y muy a fondo, pero como el Congreso es quien representa también la democracia, fue el Congreso quien tomó la decisión de establecer el principio de neutralidad de red y el principio de neutralidad tecnológica, que vuelvo y repito, están vigentes hoy en día. Entonces esta nueva etapa va a ser muy interesante, porque seguramente ahí se van a tomar determinaciones para regular, para desregular, que es muy importante. Por ejemplo, el sector de los taxis en Colombia tiene normas de hace 10, 20, 30 años y seguramente ellos también requieren modernizar esa normatividad. Pero lo importante es que en el centro del debate esté el ciudadano, esté el consumidor, que es quien debe tener la posibilidad
de escoger qué servicio quiere. Y de eso es que se tratan este tipo de discusiones, creo yo. Perfecto. Carlos, sigue con más preguntas. Dale, antes de continuar, quisiéramos hacer una pregunta de redes sociales que nos llega de Manuel Medina, que nos dice si quizá las plataformas no están pensando en cobrar un poco menos de comisión a los conductores, pues debido a todo el tema de la pandemia. ¿Podemos comenzar quizá con Oscar? Dentro de ese reinventarse y dentro de eso adaptarse a las circunstancias, eso está dentro de las opciones. Y yo creo que estos servicios de movilidad, por supuesto, no son ajenos a la coyuntura. Y en ese sentido, por supuesto que ese tipo de opciones y ese tipo de alivios están en la barra. Bueno, y quizá desde Didi, ¿cuál ha sido como la perspectiva sobre este tema, Paula? Sí, para nosotros el tema de los ingresos de los socios siempre ha sido súper relevante. Por eso Didi ha tenido siempre una promesa de valor de tener las tasas de servicio más bajas para precisamente permitir mejores ingresos para los socios conductores, porque eso es lo que les genera mayor capacidad de ahorro y además eso es un dinamizador de la economía importante. Que la gente hoy tenga mayor capacidad de ahorro va a generar que tenga mayor capacidad de gasto también para reactivar la economía y menos endeudamiento, que es un tema importante en momentos económicos complejos. Estamos monitoreando, la ventaja de estas economías colaborativas, como lo decía David, es que tienen al usuario en el corazón. Y nosotros evidentemente estamos monitoreando las realidades, las circunstancias, y siempre será para nosotros importante la dimensión de ellos. Didi es una compañía que le responde a 1.5 millones de usuarios y a 100 mil socios. Nuestro compromiso es con ellos y como compañía vamos a estar a la altura de ese compromiso sin lugar a dudas en momentos normales y también en crisis. Ok. Y Alejandro, desde Bit, ¿cómo se plantean esta situación? Definitivamente es una de las palancas a usar, pero importante aclarar que no es la única palanca para mejorar los ingresos de los usuarios conductores. Tener además servicios alternos, como lo fue Bit Light, un servicio que lleva más de un año en el país, en el cual se aceptan autos más antiguos con menores precios y menor tasa de comisión, queriendo decir que más personas pueden acceder a las ganancias, o Bit Envío, que hasta el 31 de mayo generó más de 1.4 millones de dólares de ingresos para los usuarios conductores en Latinoamérica, es otra manera precisamente de seguir incentivando los ingresos para los usuarios. Entonces, evidentemente, la tasa de servicio, comisión, es una de las variables y hay muchas otras variables. En Bit nos preocupamos también por llevar más sectores de demanda a nuestros usuarios conductores para precisamente mejorar sus ganancias. Ok, muchas gracias. Siguiendo con el tema, quisiera preguntarles, digamos, el gobierno ha planteado muchos protocolos de bioseguridad para reactivar ciertas actividades. Ustedes desde las plataformas, ¿cuáles se han planteado y cómo las están trabajando? Alejandro, ¿nos podrías ayudar, por favor? Definitivamente este es un capítulo supremamente importante porque desconocer la necesidad de moverse de la gente es desconocer algo muy natural del humano y muy importante reactivación económica, pero necesitamos que se haga de una manera segura. Entonces, en Bit estamos principalmente trabajando en dos capítulos y lo empezamos a trabajar desde el inicio de la cuarentena. El primer capítulo, que lo llamamos moverse seguro, y básicamente consta de tres pilares. Un pilar que es la educación. Creemos que el autoconocimiento de la enfermedad y de cómo cuidarse es sumamente importante y más de 83 mil usuarios conductores se han visto como tal soportados a través de webinars, a través de consultas con epidemiólogos expertos sobre el cuidado de la enfermedad. Lo segundo es el acceso a elementos de bioseguridad, donde hemos cerrado alianzas con más de 16 proveedores de bioseguridad para que los usuarios puedan acceder a material de bioseguridad a mejores precios. Lo tercero es hazlo tú mismo. Cuando no lo tengo a la mano, a través de expertos puedo hacer mismas herramientas para cuidarme de una forma correcta. Y además de esto, que es moverse seguro, está todo el tema de agenda social y cómo ayudamos en algo más de lo que es nuestra misión principal. Para ello donamos 4.800 geles antibacteriales a la Secretaría de Integración Social de Bogotá, en los cuales las comisarías de familia seguían como tal operando y necesitábamos que se cuidaran. Y además incluso voluntarios empleados de Bit trabajaron con fundaciones Un Viejo Favor para soportar personas de más de 70 años que no salieran de su casa. Entonces, Es un complemento de acciones donde moverse seguro es supremamente importante y reconocido. Ok. Bueno, Oscar, desde Uber, ¿cómo se han planteado este reto de los protocolos de bioseguridad?
y con mucha seriedad y, e innovando todos los días. Creo que Uber, si se ha caracterizado algo, es por ser un líder en tecnología, y esa tecnología hay que irrigarla ahora a esas necesidades de seguridad y bioseguridad, que sean consecuentes con la coyuntura. Y en ese sentido, podemos mencionar algunas de esas acciones que son muy relevantes. Uno, la verificación de tapabocas por selfie. Todos los días el arrendador debe enviar una selfie, la que verifica que está utilizando el tapabocas. Hay unos checklists o unas listas de verificación en los que también se revisa que se estén cumpliendo con los protocolos de aseo del vehículo, de lavado de manos constante. Hay un tema muy importante en materia de seguros, y es que en Uber, como ustedes saben, todos los viajes están asegurados en unos seguros que son incluso 2 o 3 veces más robustos que los seguros tradicionales. Y en ese sentido eso es importante también mencionarlo acá. Tenemos temas de asistencia financiera para socios arrendadores. Tenemos reembolso de equipamiento de seguridad e higiene para arrendadores y para courier. Uber ha invertido más de 50 millones de dólares en el mundo en ese tipo de reembolsos. Entonces, creo que la tecnología es un gran aliado para tratar de que las personas usen con confianza estos servicios. Y a más de las 11 herramientas de seguridad que tenemos tradicionalmente y que seguramente serán más a medida que vayamos evolucionando, hoy tenemos un compromiso con la bioseguridad. Y en esa línea hemos avanzado. Ok. Bueno, y en Didi, Paula, ¿cuál ha sido como la estrategia a seguir en estos temas de protocolos? Mira, nosotros, como saben, somos una empresa china. China empezó esta crisis un poco antes que nosotros y nos sirvió tener esa experiencia para 3 dimensiones principales. Primero, para entender la importancia de la comunicación y, digamos, la ventaja que tienen las plataformas para transmitir esa comunicación, para estarle diciendo a los socios conductores, pero también a los usuarios, recordándoles las medidas que los gobiernos determinan. Pero además hemos encontrado la importancia de combinar 2 cosas, la tecnología con las acciones en sitio. Entonces, desde el punto de vista de tecnología, no solo recordamos lo que les digo en términos de protocolos de bioseguridad, herramientas para verificación, digamos, de uso de tapabocas, etcétera, sino que hemos desplegado una estrategia en sitio de estaciones de desinfección. Hemos puesto en Bogotá, en Medellín y en Cali, y próximamente en Barranquilla y en Bucaramanga, unas estaciones para desinfección de los vehículos que están al servicio de nuestros carros, digamos, de los carros particulares que se conectan a la plataforma y también de los taxistas. Estamos absolutamente comprometidos con la bioseguridad porque la seguridad es parte esencial de nuestra oferta y de nuestra empresa. Y en estos momentos hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para desarrollar las, digamos, las herramientas más propias y más efectivas para este tipo de crisis. Perfecto. Yo en este punto quisiera preguntarle a David Luna qué tan unificado también está el discurso de todas estas plataformas y de toda esta, pues, del negocio de la economía colaborativa para sacar adelante este tipo de discusiones. Se tiene el tema del mercado laboral, de cómo regularlo, y esta es una de las principales discusiones que se están llevando a cabo, David. ¿Usted cómo ve este discurso? ¿Está unificado de las plataformas para llevar adelante estas discusiones? Creo que nos perdió ahorita con el audio, pero quisiera que nos contara, Paula, qué tan unificado está este discurso por parte de las plataformas y, puntualmente, cuál es la propuesta que ustedes plantean para regular todo el tema laboral. Bueno, yo creo que en esto, pues, evidentemente las empresas tienen una serie de cosas que comparten. A nosotros lo que nos parece muy importante es que la regulación laboral que se vaya a construir en Colombia o en torno a los asuntos laborales entienda una cosa, y es que el contexto en el que nos desarrollamos es un contexto que prioriza la flexibilidad y la autodeterminación. Los socios conductores se conectan a este tipo de plataformas porque buscan eso, flexibilidad y autodeterminación. Estos son esquemas que son muy diferentes a los esquemas propios de la subordinación de las relaciones laborales, digamos, tradicionales. Una de las cosas que empiezan a mostrar estudios como el de FEDESarrollo, que hace poco se reveló en Colombia, y otros estudios que ha hecho el BID, por ejemplo, es cómo estas personas valoran eso. Entonces, entendiendo que acá no hay un esquema de subordinación propiamente tal, comprendiendo la importancia incluso de que estos socios conductores puedan combinar esta actividad con otras actividades,
porque la verdad es que muchísimos de ellos no lo desarrollan como una actividad principal. Creemos que partiendo de esa base, entendiendo la naturaleza de las economías colaborativas, se va a llegar a la mejor regulación posible. Hay una cosa muy importante, es que las economías colaborativas generan por sí solas una democratización de los ingresos. Eliminan barreras incluso para gente que en otros sectores laborales es excluida o discriminada. Y entender esto será importante, incluso desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de edad. Entonces, yo creo que el reto que tenemos como colombianos es entender eso, qué tipo de personas utilizan esto como una actividad o prefieren esto como una actividad, y desarrollar la regulación pensando en eso, pensando en temas nuevos, diferentes. Perfecto. David, cuéntenos con respecto al mercado laboral, del tema de las aplicaciones, ¿cuál debería ser la regulación más apropiada? Se ha planteado en términos generales el tema de la contratación por horas en la discusión política. ¿Usted cómo ve esto y lo ve aplicable al tema de las aplicaciones? ¿Está de acuerdo con esto, sí o no? ¿Cuál debería ser ese marco? Daniel, pues permítame traer a colación el estudio que recientemente publicó FEDESarrollo, donde hay unas cifras muy interesantes para explicar por qué razón gran parte de los usuarios, llámese de los usuarios conductores o llámese de los usuarios mensajeros o de otros, porque acá no solamente estamos pensando en este sector que está representado en la Alianza IN, sino por ejemplo los usuarios agricultores que también intermedian a través de plataformas, o los usuarios taxistas, o los usuarios pediatras, o los usuarios médicos, en fin. Hay una cantidad de sectores que están intermediando servicios a través de plataformas, pues lo hacen en muchos casos en tiempos libres o en tiempos complementarios. ¿Qué quiero decir? Hay una ama de casa que tiene una o dos horas a la semana disponibles y quiere darle uso a su vehículo que está parqueado. Hay un estudiante de cualquier carrera o de colegio ya mayor de 18 años, que tiene la capacidad de trabajar 2, 3, 4 horas colaborando porque quiere un ingreso adicional. Hay una persona mayor, porque así lo desarrolla FEDESarrollo, que está necesitando un ingreso adicional para complementar lo que gana en su trabajo de 8 horas y le dedica 1 o 2 horas a la semana. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos ser lo suficientemente claros para saber qué tipo de normatividad queremos. Porque más que ahuyentar a las empresas, usted puede terminar ahuyentando a los colaboradores si les pone cargas en exceso, si les exige tener una serie de condiciones que no les es fácil desarrollar. Por eso este es un sector que se llama de economía colaborativa. Hay una flexibilidad para unos y para otros. Y dos, estas empresas han dicho en repetidas ocasiones que quieren sumarse a que el país crezca, mejore, y quieren hacer esfuerzos. Pero lo que no puede pasar es que les pongan esfuerzos desde el punto de vista laboral y, por ejemplo, desde el punto de vista de movilidad, porque si no el negocio es insostenible. Quiero decir, desaparece. Ok. ¿Cómo ven toda esta discusión en Uber? Oscar. Gracias. Es una discusión de vieja data en Colombia y es supremamente interesante. Y es una discusión que se ha venido dando en el mundo y sobre la cual todavía no hay una resolución o una línea clara sobre la cual caminar. Yo creo que David lo dice muy bien. Y solo para hablarte de lo que es la Alianza IN, ahí hay 3 empresas de intermediación y todas tenemos modelos diferentes, más allá de algunas coincidencias o de formas en las que operemos. Hay diferencias fundamentales en la forma en que esos modelos son entendidos y en la forma en que la gente los utiliza para emprender. Entonces, la caracterización de esos modelos es fundamental para entender hacia dónde avanzar. David hablaba de la encuesta de FEDESarrollo, que hace una caracterización y bota unos datos fantásticos. Hay una encuesta del BID también muy enfocada en lo que son los servicios de que nosotros llamamos ride sharing o de compartir carro, en los cuales también se arrojan unos datos muy interesantes y que lo que terminan mostrando es que hay una diversidad y una variedad de modelos en los cuales el gran desafío es cómo lograr una regulación que los encasille a todos
sin sacrificar o sin afectar su sostenibilidad. Entonces, es un equilibrio delicado. Y en el tema de las empresas que nos convocan hoy, también un poco triste, porque hay un querer de avanzar en los temas de protección y seguridad social, pero nosotros sentimos que a la par de ese esfuerzo y de manera paralela, se debería avanzar también en el reconocimiento y en la seguridad jurídica para este tipo de emprendimientos. Un poco hacer primero el uno y luego el dos, o hacer el uno y el dos al tiempo, pero no es predicable que se intenten imponer este tipo de obligaciones con las cargas que suponen, sin que este tipo de empresas tengan una seguridad jurídica y unas reglas claras para operar en el país. Entonces, como en el tema de movilidad colaborativa, hay que apelarle a soluciones creativas, que entiendan que estos modelos son diferentes, y en esa discusión también estamos desde la Alianza INE en toda la disposición de aportar y de construir para avanzar en ese propósito. Perfecto. Bueno, quisiéramos pasar a otro tema, y es el número de socios que han ingresado a las aplicaciones o que han salido quizá en este periodo de cuarentena. ¿Podríamos empezar con Óscar, por favor, sobre cuál ha sido como la evolución del número de socios en este periodo? La involución, más bien. Yo creería. Claramente hay un impacto fuerte en el número de arrendadores, que es con natural a la crisis, y esto, al ser un tema mundial, a medida que los países se van abriendo, se van cerrando, así también los servicios que ofrece Uber se van adaptando a esas circunstancias. Hay que seguir apostándole al país en medio de estas circunstancias, hay que seguir apostando a la reactivación. No sabemos en qué momento esto va a suceder. En el entretanto, como te decía al principio, pues de mano de la innovación hemos tratado de buscar alternativas que cumplan con los propósitos de las autoridades, ayuden a la gente a moverse, a la gente que está excepcionada, ayuden con los paquetes para que se queden en la casa. No sabemos cuándo vamos a volver a esa nueva normalidad, pero en el entretanto, pues, tenemos que ver cómo nos adaptamos. Y para contarte solo algunas cosas que son relevantes. Hemos hecho inversiones de casi 500 millones de pesos en Colombia a través de alianzas para ayudarle a los socios arrendadores y ayudarle a las personas en situación de vulnerabilidad, no sé, a través de la entrega de mercados. Construido alianzas para que esos socios arrendadores puedan tener crédito fácil o acceso a crédito fácil a través de una app que se llama Ubuntu. Entonces, el esfuerzo no para. Y más allá de todas esas dificultades y de esa innegable disminución dramática en el número de servicios, en el número de socios arrendadores, hay que apostarle a esa nueva normalidad, y en esa nueva normalidad apostarle con toda a que este tipo de aplicaciones sean aliados para la reactivación económica. Ok. Y Alejandro, ¿cómo ha sido la evolución o involución en el caso de Bit? Evidentemente es una situación similar, y sobre todo el nuevo contexto también limita las oportunidades para los usuarios conductores que incluso quieren, pero que efectivamente no en una demanda al otro lado que responde a esas necesidades. Y de ahí, digamos que uno de nuestros mayores orgullos es precisamente generar esas nuevas opciones de ingreso. Como te comenté anteriormente, Bitenvío generó más de $1.5 millones para usuarios conductores en Latinoamérica hasta el 31 de mayo. Bitmisión, para operar en condiciones de restricción. Ahora Bitenvío Moto, que tiene una dirección muy similar. ¿Cómo hacemos para que la posibilidad de acceder a ingresos se extienda a más y más personas? Los lanzamientos de BitLite en las demás ciudades que estamos haciendo actualmente para precisamente incentivar demanda, incentivar posibilidades a más usuarios conductores. Entonces, digamos que es evidente lo que ha pasado, y nuestro esfuerzo está en encontrar soluciones escalables a través de la tecnología que efectivamente vuelvan a traer posibilidades de ingreso a esta masa de usuarios que, como te dije, 50% tenían como ingreso principal. Okay. Lo que hacían con la aplicación. Bueno, y Paula, ¿y cómo está la situación en Didi frente a ese panorama? Bueno, Didi es una empresa que lleva un año en Colombia y veníamos teniendo, digamos, una acogida muy buena en socios conductores. 100,000 socios se conectan a nuestra plataforma y han generado ingresos a través de esa conexión en Colombia en el periodo de un año. Sin embargo, obviamente la necesidad de aislamiento social implica que la gente se mueve menos. Nosotros confiamos en que, como les digo, esto va a superarse. Ojalá lo superemos más rápido de lo que todos esperamos. Pero hemos encontrado, digamos, dos cosas importantes. Primero, un tema que debemos tener claro en Colombia es
cuando hay crisis de empleo, las plataformas de economía colaborativa y específicamente las de movilidad generan o cumplen un rol fundamental, porque son economías con bajas barreras de acceso. Y entonces incluso un estudio de JP Morgan del año pasado muestra cómo estas plataformas de movilidad incrementan su participación en el empleo total en estas crisis de trabajo y lo suben incluso en un 0.3 puntos porcentuales. Entonces, yo creo que esa es una realidad a la que seguramente Colombia no será ajena. Habrá personas que necesiten derivar ingresos y busquen en esto una opción. Pero también un mensaje quiero darles. Nosotros en nuestra plataforma conectamos tanto taxis como carros particulares, como ya les hemos dicho. Y durante el aislamiento encontramos la oportunidad de llegar a 3 ciudades nuevas con nuestro servicio de taxi, a Cali, a Medellín, a Barranquilla. Hoy en día en Colombia, en Bogotá, 3 de cada 5 taxis se conectan a la plataforma de Didi. En Medellín, donde abrimos incluso durante el aislamiento, o sea, es muy reciente el producto, 2 de cada 3 taxistas se conectan a nuestra plataforma y estamos convencidos que tendremos ese tipo de crecimiento en Medellín y en Cali, en Cali y en Bucaramanga, porque en Barranquilla, porque esta crisis también ha permitido demostrar cómo los taxistas tienen también mucho por avanzar en términos, digamos, o muchas ventajas por percibir a través de la tecnología. El número de taxistas que se conectan a plataformas ha crecido durante el periodo de aislamiento, sus ingresos han crecido y eso también yo creo que es un aporte importante para el país. Perfecto. Para rematar, quisiera que cada uno de ustedes me dijeran cuál es la expectativa que tienen para el 2021 en este mercado y quisiera comenzar con David, que nos cuente cuál es su opinión al respecto, cómo ve el próximo año, ¿es optimista? Pues Daniel, quiero ser muy optimista, quiero pensar que nuestro país va a lograr superar en primer lugar este virus, en segundo lugar ese proceso de reactivación económica, pero para lograrlo necesitamos un acuerdo nacional donde todos entendamos que tenemos que hacer esfuerzos y donde todos podamos tener reglas claras. Las reglas claras lo que permitirá es poder poner la marcha a toda máquina de manera tal que podamos aumentar el empleo, generar mayores ingresos, generar menos gastos y de esa manera evidentemente colaborar para que digamos los ciudadanos estén mejor. ¿Cómo veo el sector? Lo veo como una de las grandes oportunidades para aportar a esa reactivación económica. Este sector puede generar ingresos muy rápidamente a cualquier tipo de ciudadano que lo quiera así, y necesitamos es simplemente que haya conciencia de que se puede hacer. Acá no hay excluidos. En este sector de la movilidad inteligente, todos pueden participar con suficientes capacidades. ¿Por qué? Porque Bogotá, Cali, Medellín, pero todas las demás ciudades intermedias de nuestro país cada día necesitan nuevas formas de transporte, evidentemente para acompañar a los sistemas de transporte masivo. Perfecto. Alejandro, ¿cuál es su conclusión? Mi conclusión es que la misión de BID sigue siendo igual de relevante. Como hoy nuestra misión es usar la tecnología para mejorar la vida urbana. La vida urbana puede cambiar y está cambiando por el contexto, pero nuestra misión de usar la tecnología para mejorarla no. Y definitivamente veo el 2021 un año en el cual vamos a seguir en el camino de esta misión. Tenemos un portafolio de más de 14 aplicaciones a nivel mundial, no solo en temas de movilidad compartida, en tema de parque inteligente, en tema de carga de vehículos eléctricos, un portafolio muy amplio dentro del grupo que creemos es relevante dentro de la vida urbana, que creemos va a seguir siendo relevante post-COVID y definitivamente, como lo dijo David, vemos con mucha expectativa que nuestro sector sea uno de los que impulsa la reactivación económica del país. Perfecto. Paula. Bueno, yo creo que después de la tempestad siempre viene la calma. Vamos todos a volver mejores. Didi ratifica su compromiso, incluso lo incentiva aún más. Y creo que después de estos momentos difíciles que todos hemos vivido, esta plataforma tiene cosas importantes para ofrecer en términos de calidad de vida, en términos de capacidad de generación de ingreso, en términos de ciudades mejores. Qué rico salir a vivir en ciudades mejores, y esto es lo que este tipo de plataformas generan. Además, seguridad,
que va a ser un valor muy importante para los colombianos y para el mundo entero después de esta crisis, la seguridad no solo en salud, sino la seguridad personal. Entonces, estas herramientas tecnológicas están acá al servicio de la ciudadanía para que todos podamos vivir una post-crisis mejor, para que haya más posibilidades de generación de ingresos, donde eso será clave para la vida de las personas. Y en términos generales, nuestro compromiso global como compañía de muchos continentes incluso, se reafirma y se reincentiva acá en Colombia después de la pandemia. Perfecto, Oscar. ¿Cuál es su mensaje final? Pues, Daniel, dándole las gracias a usted y a todos los asistentes a este panel. Y como les dije, como les he venido diciendo, pasamos de no te muevas a movamos lo que más importa a un escenario ojalá pronto de fin de esta pandemia. Y eso no es un clamor empresarial, creo que es un clamor de todos, que esta situación pase y que el país empiece a recuperarse y a volver por la senda por la que iba. Nosotros estamos listos para aportar, estamos listos para hacer una solución de movilidad que ayude a hacer mejores ciudades, en una herramienta valiosísima para generación de ingresos para miles y miles de personas que van a quedar afectadas por esta crisis. Y hacer un acto relevante en la recuperación económica, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Como te decía, nos vamos moviendo a la velocidad del virus, adaptándonos, innovando, trayendo nuevas herramientas, pensando en nuevos productos, mientras esta nueva normalidad llega. Yo creo que, como ya lo habíamos dicho acá, de las crisis van a venir oportunidades, tenemos que salir mejores de esto y Uber está listo para contribuir para que el país salga adelante y la apuesta es clara, con servicios de movilidad, con los servicios de paquetería, con los servicios que va a ofrecer ahora la alianza de Corner Shop. Hay muchas cosas por hacer y ojalá el otro año también estemos ya por lo menos a la mitad de ese proceso regulatorio que hoy está iniciando en el Congreso y en el cual pues tenemos muchas ganas de participar para construir una reglamentación moderna, diferente y en la que gane el usuario y en la que ganemos todos. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Paula, a Óscar, a Alejandro y a David, y obviamente a Daniel, por acompañarnos en esta nueva transmisión gracias. De Dinero Empresarial. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Carlos, por la invitación. Un abrazo, Daniel. Gracias a ustedes por acompañarnos y a todas las personas que nos siguieron a través de redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad en Dinero Empresarial. Gracias.